En capítulos anteriores, cuatro huesoides. Esto se ve bien chichipeca. Nuestra tribu que formemos va a ser carnívora, va a ser agresiva, va a ser depredadora, va a ser racista. Historia. Tus acciones como criatura te han hecho ganar otro rasgo que define tu especie. Te esperan nuevas habilidades únicas en el estadio tribal. Seremos depredadores. Let's go. Llega nuestro bicho y agarra un palo. No es como que sea algo nuevo, ¿no? Ya lo habíamos hecho un chingo de veces antes. ¡Oh, bueno! Obviamente, así fue tal cual la historia de la humanidad, güey. ¡Felicidades! Estás a punto de entrar en el estadio tribal. Entre nosotros tres, vamos a cochar y crear una humanidad acá, güey. Lo cual es raro, ¿no? Porque si yo cocho con este vato y nuestro hijo cocha con su hijo y así, esto no es Minecraft, güey. Aquí va a haber pedos genéticos muy serios, cabrón. Filtrando constreñimientos sociales. Come fibra, güey, para que cague todo el día, güey. Preparando nuestras etnográficas, güey, para ser racista. Vamos a dejar que el juego haga sus pequeñeces, mano. Haga sus ¡No! ¡El tibosaurio, güey! Quizá el chaiso humano. Mal hecho, güey. Contexto: a veces en TikTok yo hago videos haciendo cosas en Sport y bueno, se coló una mala versión de. Agarró una de las versiones del Chainsaw Man y la puso como criatura, no puede ser. Entras en la era de las herramientas hechas a mano y del batir de tambores. Pero ten cuidado, cabrón. Pronto se formarán otras tribus en el globo. No bajes la guardia o te meten los dedos en el culo. Has formado una tribu. Ya diriges una floreciente tribu de... Puedes seleccionar a los miembros individualmente o por grupos para darles... Para que tu tribu avance, debes aliarte con otras tribus o conquistarlas con tu mirada. Planificador tribal, haz clic en el icono de la choza para que el panel del pedo seleccione a uno. Y yo selecciono a esos pendejos. Y les digo, comida, güey, comida, por comida la chingada. ¿Van por comida o no van por comida, güey? No. Creo que esta madre no jala, güey, porque le estoy dando comida, culeros. Ah, es que soy pendejo, güey. Clic derecho en un árbol, güey. Yo estoy haciendo clic izquierdo, que soy pelo. Creo que es carne, no es fruta, no. O sea, podemos de los dos, güey, de los dos. Decimos en Latinoamérica, podemos comer carne, podemos comer vegetales, podemos comer caca, güey, podemos comer todo, güey. Yo de pequeño comía llantas, güey. Mira, adopté su color, perro. ¿Esta madre para qué es? Añadir cría 10 de comida. Ay, güey, podemos andar aquí culeando día y noche para tener un pinche ejército, güey. ¿Cómo tarda, no? O sea, ¿para qué chingados tienen cuatro patas y van más lentos que un caracol con sarna, güey? ¿Y yo para qué chingados quiero a este, güey? Mascota, es mi mascota. Oye, no, aguanta, pendejo, aguanta. No, qué chingados hice, güey. ¡Qué verga, güey! ¡El tío Chas! ¿Qué? Güey, esos cabrones los creen para un show. En tu planeta se ha formado una tribu rival, Giga Chas. ¡No, nos van a hacer verga! Ok, es hora de mejorar la tribu. Cuernos de madera. Impresiona a las tribus vecinas con estos cuernos. Vale, eso es para hacernos compas, para llegar y hacerle, mira, pibe, este es mi cuerno. ¡Pumba! Y se van a sorprender, culero. Ahora, lanzas arrojadizas. Las lanzas arrojadizas permiten a los miembros de tu tribu atacar desde lejos. Primero deberíamos de hacernos una pinche edificio de lanzas, ¿no? Yo creo que sería necesario y contundente para el desarrollo de nuestra civilización. Vayan por lanzas, perros. Y puedo hacer que mis dos compas, güey, mis mascotas, que son culeros, suena eso, güey, agarren lanzas. No, les vale pija, güey, les vale pija. Vamos a añadir otra cría, güey. No tengo comida, no puedo mantenerla, pero chingue su madre, nací en México. Mira, aquí llegó un llegachat, güey. Mátenlo a la chingada, güey. Vengo a tu madre, güey, bien moribundo. Ahora cómanselo a la verga. ¿Puedo agarrar esa lanza que está aquí tirada? No, pero no puedo hacer nada. Pues este juego me deja hacer nada, mano. Yo quiero poner acá un pinche y mamitas Puebla y no me deje, pero no me deja. Asaltantes a la vista. No mames, güey, vienen emputados estos cabrones, están enojados. ¿Por qué, güey? Yo no les digo nada. Dejen toda la pinche comida rápido, güey. Y ahora maten a estos pendejos, güey. Tómala. O sea, están mamadísimos, güey. Son gigachados, güey. No podrías esperar otra cosa, güey. Mátenlos a la verga. Es un pescador, güey. Que es un pescador aquí peleando, güey. El ejército se nota que están bien culeros. Tómala. Mira, allá ya tienen. ¡A la verga, güey! Oye, no se vale. Ellos cabrones tienen un pinche titán acá comiendo pito todo el día. Aquí si creas el dinero de los árboles, de la comida es dinero. Porque tienes hijos con comida, güey. Construyes casas con comida. Cochas con comida, güey. No tiene sentido. La comida sirve para todo aquí. ¡Ey! ¿Quién es este verga? Me muero. Mira, cool ir a atacar a los gigachats, cabrón. Porque aparte de ser gigachats y tener un pinche pitote, tienen a ese güey gigante, güey. O sea, da culo, pero... Vamos a matar a los Bryans primero, güey. No tienen ni base, güey. Están todos energúmenos. ¡Mátenlo, culero! ¡Mátenlo a la vez! ¿Qué pueden hacer contra lanzas, veneno, invisibles, porno, todo el mal? No, tengo todas las armas nucleares de esta vida, cabrón. Cría de Bryan, mátenlo a la verga también, güey. ¿Para qué nació negro? ¡Qué chingón es ser estadounidense, puto!
Yo creo que ya va siendo hora de atacar a las pinches tamar, güey. ¿Qué opinan, güey? ¿Debería de atacarles? ¿Debería de hacerme compa de los gigachats? Es que ya me atacaron ellos primero, ¿eh? Ellos primero venían directamente a meterme un dedo en el culo, mano. Mira, están envergadísimos porque los maté, pero si ellos me intentaron matar primero. Y la hipocresía, güey. Soy un Rolex, un Casio. Soy un Rolex y tú, pito. ¿What? Vamos a intentar, güey. Intentar, güey, hacernos su compa. Mira, ya está, le llevo con un pinche moñito, güey, así, todo cute, todo kawaii de su ne, pinche jato, jato. No me olvido del gigante, güey, no me olvido del gigante. ¡Madre, güey! ¡Madre, madre, madre! ¡Ay, ay, ay, pibe, podrías! ¡Ay, ay, ay! ¡Paz, paz y amor, güey! Tú tienes una maraca, yo tengo un cuerno de mamut. Si te lo meto por el culo. Lo acabo de agarrar. Ok, ok. No soy de su agrado todavía, güey, pero al menos no me quieren meter su maraca por... el hueco del pito. Ahí va toda la pinche tribu volando, güey, para que luego no digan que las pinches alas no sirven para ni madres. Vienen a fieras a robarte la comida. No, no, ni verga, ni verga. ¿Dónde, güey? Yo ni veo ni madre. Allá viene, güey. Maten a este hijo de su... este güey no se escapa. A ver cómo se ve. ¿Dónde te pillamos? Tarara, tarara. Valió madre y no lo sabe, güey. Ahora sí, hacernos amigos de los gigachats. Orgía gay. La Macarena ya no puede caminar. Desbloqueamos cosas, creo. No sé, la verdad. ¿Qué chingo está pasando, güey? Has hecho de la tribu aldea de color marrón tu aliada. Somos humildes, pa, no al racismo. Para celebrarlo, ha compartido una parte del tótem. Nuevas herramientas y apariencias con tu tribu. Ay, mano, nos compartimos todo el pedo. Tenemos una imagen en WhatsApp, güey. Qué bonito. Ya, cabrón, ya tenemos religión, güey. Fundamos el Vaticano y la madre. Creamos una historia, güey, durante 2000 años. Y ganamos mucho dinero, güey. Pa' que vea, pa' que vea. El prestigio de tu tribu crece, puto. Tienes una choza más grande de la que alardear. Y ahora tu tribu puede sustentar hasta 9 pendejos. Ok, y ahora hay una aldea de color cian emputada, una aldea color verde emputada y una aldea color rosa emputada. ¿Por qué todos están emputados conmigo, güey? Oye, puedes ponerle ropa, pero mejor es andar aquí pelado, ¿no? ¡Atacantes a la vista! ¡Otra tribu está atacando! ¡Madres! A ver, toda la pinche tribu, véngase para acá, güey. ¿Dónde están los pinches atacantes, güey? ¡Acá vienen, güey! Agarren lanzas, agarren lanzas en putiza, güey. Ataque, no, no hay pedo. Hay algunos que están atacando con trompetas, güey. Pero es lo que hay, güey. Es lo que hay. ¡Ey, los verdes! Oye, pero estos cabrones se aliaron. Son azules y verdes. Oye, la aldea de los gigachats podría venir a ayudarnos. O sea, los míos tienen baja vida, güey. No puedes fiarte de nadie, güey. No puedes fiarte de nadie. Te vas y te haces amigo de los gigachats. Y luego un güey verde llega a Pícoro y te dice: ¡muere, puto! ¿Y tú qué, güey? ¿Tú qué? ¿Tú también quieres atacarme o qué onda, cabrón? Güey, son 3 tribus contra esta la verga. Quedamos 2 y mi pinche mascota, güey. No, yo creo que ya valió madre, güey. Güey, y llegan más, güey. Eso es imposible. ¡Qué calamidad! Tu población ha descendido por debajo del número necesario de güey. ¡Me violaron! Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. ¿Qué chinga le pasa, güey? Mira, está todo energúmeno. A ver.